Bienvenidos, una vez más os saludamos desde vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura, como siempre ya sabéis, aquí en Distrito Televisión, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la amistad. Para ello nos va a acompañar nuestro compañero Jesús Benítez, ya conocéis a Jesús Benítez, excepcional escritor y que forma parte del programa. Posteriormente nos vamos a la sección España Calidad, y en la sección España Calidad vamos a hablar de flamenco con un excepcional guitarrista como es Natanael Carmona, nada más y nada menos que de la familia de Los Rubios. Todo ello aquí en un momento en vuestro programa, ya sabéis, Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.servis.es. Locos, 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 cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bueno, pues como decía hace un momento, vamos a hablar sobre la amistad en el programa de hoy. ¿Y con quién? Pues con alguien que es mi amigo, o eso creo yo. Le preguntaré ahora a mi amigo, el excelente escritor Jesús Benítez. Bueno, antes de nada, bienvenido, Jesús Benítez. Muchas gracias, José. Señor Jesús Benítez. Y ahora, ¿le puedo llamar amigo o no le puedo llamar sí, amigo? Sí, sin ninguna duda. Sí, ¿no? Bueno, pues ya que somos amigos, explícame. Ya no te voy a llamar de usted, porque los amigos no se llaman de usted, ¿o no, sí? No. ¿A qué no? No. Eso del usted no, no va contigo ni conmigo. Si, si se es un verdadero amigo, el trato de usted parece de que usted no cuadra. No cuadra, no. Jesús, ¿por qué te ha dado por este tema? Porque tengo que decir que ha sido Jesús. Mi cámara. ¿Cuál es mi cámara? Esta, vale. Tengo que decir que ha sido Jesús Benítez el que le ha dado por elegir este tema, el tema de la amistad. Entonces vamos a preguntarle por qué. A ver, Jesús, ¿por qué te ha dado por...? Vamos a ver, ¿tú tienes muchos amigos? No, no. ¿La gente en general tiene muchos amigos? Yo creo que hay mucha gente que cree que tiene muchos amigos. Hay gente, mucha gente que cree que tiene muchos amigos y luego no tiene ni uno solo. Claro, pues yo creo que es un tema interesante, ¿no? Muy interesante. Porque en general, incluso en la sociedad actual, en la sociedad competitiva en la que vivimos, en la sociedad moderna, se presume de tener amigos. Pero ¿qué es la amistad? ¿Cuál es la relación con un verdadero amigo o amiga? Es un tema interesante para tratar, para comentar. Vale, pues entonces la primera pregunta. Yo ya sabes que voy directo a lo positivo. ¿Qué define a una verdadera amistad? Bueno, como siempre... ¿O qué es la amistad para ti, claro, en primer lugar, y luego qué define?
Claro, como siempre, no hay una sola opinión, no hay un solo investigador social que dé una misma opinión. Pero sí es cierto que hay, digamos, tres patas de un banco, que es la amistad, ¿no? Es decir, para que exista la amistad parece que tiene que haber tres elementos al menos, ¿no? Por una parte, tiene que haber una relación duradera. Es muy complejo que exista una verdadera amistad si no existe una relación duradera. Tiene que ser una relación positiva, porque muchas veces se confunde lo que es una relación con una amistad pensando que es positiva y resulta que no lo es. Pero perdona que te interrumpa, ya, acabo de empezar y ya te estoy interrumpiendo, Jesús. A mí me gustaría que tú, Jesús Benítez, definiese qué es la amistad para ti. No hace falta sea muy extenso, simplemente, ¿qué es para ti en primer lugar la amistad? La amistad es una relación entre dos seres humanos en la que el compromiso entre ellos es profundo, es intenso, es verdadero y existe una contraprestación sincera de tal manera que esa relación siempre, siempre va a ser útil en todos sus sentidos. Y siempre será especialmente útil en situaciones de crisis. Esa es una relación de una verdadera amistad, porque amigos de copas hay muchos, amigos relacionados con el mundo de nuestro trabajo hay muchos, pero un verdadero amigo, una persona con la que mantengamos una verdadera relación cooperativa, sincera, verdadera, es escaso. Sin embargo, es curioso, pero los investigadores, te puedes analizar los estudios que se hacen sobre la amistad y en casi todos se acaba diciendo que en la sociedad actual, en la sociedad moderna, de cada cinco amigos hay tres verdaderos amigos. Y yo muchas veces me pregunto si realmente hay mucha gente que alcance ese número de amigos. Si resulta que la media de la estadística parece que acredita que las personas de sus relaciones obtienen cinco amistades y de esas cinco amistades tres al menos son verdaderas, eso ya me parece un verdadero éxito, porque es frecuente que en muchas ocasiones comentemos este tema de la amistad diciendo que amigos nos sobran dedos de las manos, ¿no? Yo al principio te comentaba que vivimos precisamente, fíjate, en la época en la que vivimos. La gente tiende a socializar mucho, pero sin embargo, mira, fíjate qué historia he leído. El 25 de diciembre del año 2010, una mujer de 42 años en Gran Bretaña publicó una nota suicida en una conocida red social. La nota era un grito desesperado de auxilio. Y aunque en la lista de contactos esta mujer tenía más de 1000 amigos, ninguno de ellos fue a ayudarla. La policía encontró su cuerpo un día después, había muerto de una sobredosis. Hombre, es que es evidente que se confunde, las relaciones sociales se confunden con la verdadera amistad. Es decir, el hecho de que tú tengas una cuenta en Facebook, en Twitter o en cualquiera de estas o en WhatsApp, redes, que tengas relaciones de WhatsApp, o que tengas 1000 contactos en tu teléfono, no significa que tengas a lo mejor ni un amigo, porque no fue ni uno. Es que es muy probable que ocurra eso. Un ejemplo emblemático es lo que ocurre en la actualidad, incluso en Japón. En Japón el movimiento de las relaciones sociales por redes sociales es significativo. Y sin embargo, hay determinados lugares de la propia ciudad de Japón en los que tiene que intervenir la policía para que no acudan personas a suicidarse. ¿Cómo? Mira, más que nada, en vez de decir cómo, te voy a leer algo, a ver si tú estás de acuerdo con estas palabras que te voy a leer, hablando del tema de la amistad, ¿no? Mira, está aquí, a ver si la memoria no me falla. Y a ver si estamos de acuerdo, vamos, a ver si estás tú de acuerdo con esto que voy a leer. El verdadero amigo, aquí hablamos de amigos verdaderos, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Bueno, es que realmente la amistad es una expresión de amor y dentro de las características que tiene el ser humano
una de sus características es que el ser humano necesita ser amado y necesita amar. De hecho, la amistad es consecuencia de eso. Porque cuando hablamos de amor no estamos hablando del amor platónico ni de los amores tan vendidos en los distintos medios de comunicación, sino precisamente de una relación de profunda, profunda amistad. El amor profundo de pareja, por ejemplo, realmente si es verdadero, está fundamentado en una relación de amistad profunda. Sin esa relación de amistad no es posible, ¿no? Y luego hay particularidades. Pensamos que las relaciones de amistad son humanas exclusivamente, y eso no es verdad, porque hay estudios de investigadores, entre los que resaltan muchos, pero yo me atrevería a citar los estudios que ha hecho Robert Schwalfer, que es un investigador del comportamiento de los simios, que acredita que las relaciones de amistad no son solamente humanas, sino que entre los propios monos existen relaciones de amistad y además muy profundas. Y más aún, cuanto mayor calidad tienen esas relaciones de amistad, mayor grado de supervivencia y mayor capacidad reproductiva tienen las colonias de los monos. Por lo tanto, si esto lo llevamos al mundo humano, pues es evidente que el hecho de tener buenos y verdaderos amigos nos facilita mucho la vida, y no tenerlos lo dificulta. Los tiempos en los que vivimos, Jesús, ¿son tiempos buenos para la amistad o al contrario? ¿Tú qué crees? Hombre, son tiempos difíciles para tener amistades verdaderas, porque vivimos en una sociedad, lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, una sociedad capitalista que está condicionada por el mundo competitivo, y el valor de la imagen, el valor externo del ser humano tiene excesivo peso. Y realmente para poder tener una amistad verdadera y profunda hay que salir al exterior con sinceridad, y hay que dejar que entren en uno también con sinceridad. Y esas situaciones son difíciles que se produzcan en una sociedad tan competitiva. Y la honestidad, por supuesto, un componente esencial para una buena amistad. Es que sin honestidad, sin lealtad, no hay amistad. Es que la amistad tiene una serie de condicionantes. Hay muchos análisis sobre eso. Por ejemplo, se identifica la amistad pues con la confianza, con el respeto mutuo, con la empatía, con la lealtad, con la sinceridad, con el compromiso. Estos no son solo palabras, estos son comportamientos humanos que no son solo humanos. Muchos de estos comportamientos se producen incluso, como acabo de decir, en el mundo animal. Por lo tanto, que se produzcan en la sociedad humana tiene muchísimo más sentido. Y luego hay también en la sociedad actual determinados condicionantes que han dificultado y dificultan la amistad, relacionados con la forma de comunicarse. Porque tener relaciones de amistad con personas con las que se convive, digamos, poniendo en riesgo tu propia intimidad, es más posible que conviviendo en un mundo teatral, en un mundo ficticio, en un mundo que no es real. Bueno, Jesús, vamos a hacer un corte publicitario y seguimos charlando sobre este tema tan interesante como es el tema de la amistad. Como decimos, corte publicitario y seguimos aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.servis.es.
Locos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues continuamos con Jesús Benítez y con el tema que ha escogido, vuelvo a repetir, nuestro amigo, nunca mejor dicho, Jesús Benítez. Bueno, Jesús, estábamos hablando de este tema tan importante de la amistad, que yo sé, siempre me he dado cuenta, Jesús, de que es un tema que a ti te influye bastante. Y además tengo que decir, y lo voy a decir públicamente, que Jesús es un buen amigo. Jesús sabe ser un buen amigo. Bueno, es mutua la relación. No existen amistades verdaderas y profundas sin dos partes. Las dos partes tienen que cooperar entre sí y tienen que aportar de una manera equilibrada, porque una de las características de la verdadera amistad es el equilibrio entre las personas que la practican, ¿no? De hecho, hay amistades, ya lo hemos comentado anteriormente, que pensamos que son buenas amistades, pero no lo son. Muchas veces se utilizan términos como una amistad tóxica, por ejemplo, y las personas que sufren una amistad tóxica piensan que tienen una verdadera amistad e incluso pueden llegar a pensarlo toda la vida, porque eso se produce, ¿no? Y sin embargo no es positiva la relación que genera esa amistad. La importancia de escoger a los amigos. Es que eso es un valor. El ser capaz de tener buenos amigos y de mantener esas amistades es un valor moral. No nos olvidemos de eso, es un valor moral. Por eso tiene tanta importancia en los tiempos que corren que haya un valor moral que rija nuestras vidas y otro valor moral que rija nuestras vidas, y así sucesivamente. Y entre los valores morales que deben de regir nuestras vidas está el ser capaz de tener buenos amigos y, sobre todo, de mantener esas relaciones de amistad. Algo para lo cual la tecnología no ayuda mucho, ¿verdad? ¿O sí ayuda? Bueno, la tecnología... ¿Tú que eres un amante de la tecnología? La tecnología tiene cosas muy positivas para poder establecer amistades imposibles. Es verdad. Lo que ocurre es que como todo aquello que da poder tiene que ser bien utilizado. Y puede ser mal utilizado. La tecnología da un poder inexistente, ya decimos, hace muy poco tiempo, y además en ese poco tiempo se ha desarrollado una celeridad absolutamente impensable. Pero es algo muy útil, puedes tener grandes amistades utilizando la tecnología, ¿por qué no? Pero lo que hay que decir es que la amistad, estamos siempre hablando de una amistad verdadera, una buena amistad. De las difíciles. Claro. De las difíciles de conseguir. De las verdaderas. Sí. De las verdaderas. Una buena amistad es algo que nos da salud. Igual que una mala amistad no nos da salud, hemos utilizado el término tóxico, nos puede generar
enfermedades incluso. Una buena amistad, es eso nos da salud. Oye, ¿cómo se puede descifrar cuando una amistad es tóxica? ¿Cómo lo descifras tú? Hombre, una amistad es tóxica si no cumple los tres requisitos de los que hablábamos al principio. Ajá. Una verdadera amistad tiene que ser duradera, tiene que ser positiva, pero puede haber tiene que ser cooperativa. Pero puede haber supuestas amistades duraderas que sean tóxicas. Sí, pero tiene que ser. ¿Y tú te crees que es una amistad? Pero tienen que ser las tres patas, no una sola. Es decir, una verdadera amistad tiene que ser duradera, tiene que ser positiva, insisto, y cooperativa. Y eso lleva a un equilibrio entre las dos partes, a un equilibrio. Que no significa que un día te dé determinados favores y tú al día siguiente me des otros favores, ¿no? ¿Tú no te has creído que has tenido un amigo durante 20 años y luego resulta que ha sido lo peor de lo peor? Porque a mí me ha pasado. Hombre. A mí me ha pasado. Yo he llegado a pensar que era mi amigo, y resulta que con amigos así, ¿para qué enemigos? Es que esa amistad no era una amistad verdadera. Pues ya digo, 20 años. Claro. Y parecía positivo y parecía, claro, la culpa no es de él, la culpa es mía. Pero por eso es un valor moral. Es decir, un valor es algo que hay que descubrir y hay que mantener. Y claro, muchas veces pensamos que tenemos verdaderas amistades que no lo son. Y muchas veces pasa, me atrevo a decir, incluso lo contrario. Pensamos que determinadas personas no tienen el valor que le deberíamos atribuir y resulta que sí lo tienen. Porque las verdaderas amistades, cuando se perciben de verdad, también lo hemos comentado antes, es en los momentos de crisis. Cuando hay un momento de crisis es cuando realmente percibes, sientes ese efecto de salud, de que hay una persona que está dispuesto a dar algo que no es que no esperes, sino a dar algo que satisface la necesidad que tú en ese momento tienes. El verdadero amigo, lo que hemos leído antes, el verdadero amigo en los momentos de angustia es como un hermano. Bueno, es que un hermano es un amigo, es más bien al revés. Y a veces lo que resulta es que tienes amigos, tienes a los hermanos, tienes a un hermano muy a lo lejos, pero el amigo es más útil, por decirlo de alguna forma. Hombre, hay una particularidad de la amistad y de la familia, bueno, muchas, pero una de ellas es que la relación de verdadera amistad es la más libre que existe, porque la eliges. Lo que no pasa con la familia. Eso no pasa con la familia. Con la familia, claro. Eso es muy importante. Y luego hay que tener en cuenta que las verdaderas relaciones de amistad fructifican. Es como cultivar algo que continuamente está produciendo su fruto. De hecho, activa las endorfinas, activa la oxitocina y genera una actividad de los neurotransmisores. Es decir, tiene un efecto fisiológico, físico, científico, acreditado. Por eso digo que una verdadera relación de amistad es una relación de salud. Jesús, nos queda un minuto para la publicidad. Ya sabes que es necesaria la publicidad, a pesar de estar hablando de un tema tan bonito como es la amistad. Eres mi amigo, ¿no? Yo creo que soy un amigo públicamente sincero. Lo estamos diciendo. Soy un amigo sincero. Nos están viendo públicamente, sí, sí, está diciendo, sí, que eres mi amigo. Sí, sí. Yo también creo que quiero que esta amistad dure por muchos años. Además, públicamente te agradezco que siempre estás ahí para tratar de estos temas tan bonitos y para lo que y aparte para otras cosas, ¿no? Entonces, ya hace unos años que nos conocemos, Jesús, ¿eh? Sí, sí. Y lo bien que nos lo pasamos. De eso se trata, de disfrutar de la vida dentro de lo que la vida y el tiempo de la vida te lo permite. La amistad tiene que hacer, al fin y al cabo, tiene que contribuir para eso, tiene que ser, pues eso, incitar a pasarlo bien. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir, tenemos que seguir corte publicitario y nos vamos a la sección España Calidad con ese excepcional guitarrista que nos acompaña hoy, nada más y nada menos que Natanael Carmona, aquí en Distrito TV, en Se Buscan Locos por la Cordura.
Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.servis.es. Locos, 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 o cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues como hemos comentado hace un momentito, nos acompaña un excelente guitarrista, amigo del programa y amigo también mío, por supuesto, claro que sí, como es Natanael Carmona. Natanael, bienvenido a Se Buscan Locos por la Cordura. Te agradezco que te hayas puesto en contacto con el programa porque es un placer tenerte con nosotros. Se quieren mucho, yo quiero mucho a tu familia, son excepcionales todos, de la verdad que sí. Desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos y en especial, por supuesto, a tu padre, a Camarón de Pitita, que es una gran persona. Por eso es un gran guitarrista, porque aparte de gran guitarrista, es buena persona. Porque para ser buen guitarrista yo siempre digo que hay que ser buena persona, ¿no? Natanael. Totalmente. Bueno, pues gracias, como digo, por estar aquí con nosotros en el programa Se Buscan Locos por la Cordura y por la buena música. Y por la buena música, como es tu caso. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Cuándo comienzas a tocar la guitarra? ¿Con cuántos años? Pues bueno, porque si no me equivoco, tu padre, y si no me corriges, tu padre con 6 años ya tocaba la guitarra, ¿no? ¿Y tú con cuántos? Yo empecé tarde. Tarde. Lo que pasa es que sí, ¿verdad? Que al principio se lo tomaba uno como un juego. Siempre quería jugar, por ejemplo, como cualquier niño que quiere jugar a la pelota o a cualquier cosa. Por ejemplo, un niño, pero a mí siempre me ha gustado el tema de jugar, pues siempre imitar un poco lo que era la casa. Uno imitaba a mi tío, otro, yo a mí me gustaba imitar a mi padre. Y la verdad que luego, a través del juego, de ese juego, fue ya como la afición. La afición a investigar los guitarristas que me gustaban, lo que se usaba también en casa. Y luego a través de ahí ya venían las cosas, a uno ya percibir lo que era bueno para uno mismo, ¿me entiendes? Y siempre me ha gustado, de verdad. ¿Cuántas horas practicas al día? Antes más, ahora menos, la verdad también por el trabajo
también uno que yo creo que también cuando uno está también cansado, también no tiene ganas de tocar, pero cuando tengo tiempo, lo máximo posible que puedo. ¿Sabes que he escuchado a un músico decir que no es bueno? A mí me impactó, la verdad, no sé qué opinas tú, que no es bueno practicar muchas horas, a veces. Bueno, yo... Eso es lo que he escuchado yo, no digo que esté de acuerdo, ¿no? Yo pienso que lo bueno es, contra más uno estudie y ejercite, por ejemplo, en este caso la guitarra, es mejor claro. A la hora de tener seguridad, a la hora de tocar. Por ejemplo, el que la guitarra es un instrumento que no se puede dejar. La guitarra, por ejemplo, es muy desagradecida. Muy desagradecida porque, por ejemplo, en mi caso, de estar estudiando, por ejemplo, que estudias un mes, dos meses, cuando te tiras cuatro días sin tocarlo, te sientes torpe, te fallas y uno se autocorrige como diciendo, ¿por qué? ¿Me entiendes? Y uno pues, se frustra y entonces, pues, no. Bajo mi opinión, es mejor estudiar. Contra uno más estudie, menos errores sale a la hora de tocar. Este músico aludía un poco a que, claro, cuanto más estudias, decía él, o al menos eso entendí yo, uh-huh. coges costumbres que no son buenas, ¿no? Entonces como que vas, como que no te bajas de esas costumbres, por decirlo de alguna forma, algo así, no sé, la verdad que a mí me impactó. Bueno, oye, ¿en qué andas ahora? Porque veo que estás constantemente viajando para acá y para allá y estás... Pues mira, te cuento. Como todo guitarrista, todo el mundo tiene pues unos sueños. El mío, gracias a Dios, lo tengo, que era siempre pues, de cualquier guitarrista puede hacer sus propias cosas. En mi caso, las cosas de mi familia. Uh-huh. Y monté, hice un espectáculo y lo titulé en honor a mi abuelo, Entre Rubios. Uh-huh. Y haciendo la música de casa, tanto de mis tíos, de mi abuelo, y luego también cosas de mi padre y de lo poquito que tengo yo. Y la verdad, pues, gracias al equipo que tengo detrás, que la verdad que mis compañeros están haciendo un muy buen trabajo, y la verdad, pues, en los países que he tenido el placer de estar, la verdad que congenian muy, 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 muy bien. Y la verdad, pues, vamos, yo creo que eran muy, muy buenos amigos y gente muy buena. Y aparte, unos músicos excepcionales, la verdad. Es una responsabilidad. Yo pensaba, pensando hoy en ti y en la entrevista, digo, es una responsabilidad como en otras familias, ¿no? En el caso de la tuya, llevar el nombre de la familia que llevas. Y eso pesa, ¿no? Bueno, si lo tomas por ahí, no te sube, la verdad. Pero sí es verdad que cuando uno no viene de familia detrás, es verdad que no es lo mismo, no, te miran más con lupa, al no venir de gente que no de familia de artistas. Uh-huh. Pero yo en mi caso me lo tomo en plan bien, en plan positivo, porque la gente está contigo, la gente quiere escucharte, y luego sí es verdad que eso lo tomas como bueno, ¿me entiendes? Y la gente, en mi caso, me tratan bien. Y siempre soy de las personas que me gusta que cuando cualquier error, ¿no? Como cualquier persona, en este caso guitarrista, me gusta que me digan lo que es bueno. Y lo que no es bueno, por ejemplo, si estoy haciendo algo mal, me gusta que me lo digan. Claro. De verdad, no me gusta que me digan, sí, está bien, tato. No. Cuando hay algo está mal, me gusta que me lo digan. Ahora ya los guitarristas nos tapáis, vamos, tú eres un joven, como hacían antes, ¿no? Que se dan la vuelta para que no les viesen nada. ¿No? Eso ahora ya no ocurre, bueno, eso ahora sí, con las redes y con todo eso, ahora te metes ahí y ves por todos los sitios. Sí, parece como un pequeño mundo. Yo en verdad, yo sí verdad que soy de utilizar las redes, pero sí me gusta más el disfrutar, de verdad. Cuando voy a los países, en los países que tengo la suerte de estar, José, me gusta mucho, aparte de la música de los países que he estado, para enriquecerme. Luego me gusta más el tema de la cultura, me gusta las comidas, como ya verás, estoy un poco inflado, pero sí me gusta aprender mucho de las culturas de los países que he estado. Muy bien, ya se están unos cuantos. Oye, ¿cuál es el que más te ha impresionado en cuanto a aceptación del flamenco de los países en los que has estado? Para mí, Dubái. Para mí Dubái. A mí Dubái me ha impactado mucho. Porque yo pensaba, yo la primera vez que fui a Dubái, yo dije, digo, madre, aquí no voy a pegar yo ni con cola, la verdad. Pero cuando yo fui y vi lo que era la gente, la afición que tenía, incluso el flamenco, lo tenían como algo top,
algo todo. O sea, el pop rock, la música de allí ahora bien, es increíble. Cantan, sí. Tanto la mujer como los hombres. Increíble. O sea, increíble. Y yo cuando yo fui, dije, aquí no voy a pegar ni con cola, digo, Dios mío. Digo, bueno, ya está, vamos a probar suerte. Que el primer país que probé suerte fue Bahrein. Pero más me impactó Dubái, porque Dubái sí tuvo una buena repercusión. Cuando le gustó a la gente, al público le gustó lo que yo hice. Sí, fue una satisfacción muy, muy, muy buena. Muy bien. Que me incitó al tener más ganas, ya no incluso sino de tocar en más sitios, sino de vivir y de animarme, ¿me entiendes? Y el primer país para mí fue Dubái, a nivel global. ¿Cómo ves tú en la actualidad, como joven en el mundo del flamenco, pero cómo ves tú la actualidad del flamenco ahora? Tú que vienes de una familia de mucha base. Bueno, hay musicazos por ahí escondidos y bueno, y a cada bicharraco que es increíble. Yo, por ejemplo, tengo amigos que son guitarristas, son bicharracos. También hay cantores muy buenos que traen cosas muy fresquitas. Dime un guitarrista, por supuesto, obviando a tu padre, porque aparte de que todos conocemos a tu padre, sí, que es un fenómeno, uh-huh, pero lógicamente, aparte de tu padre... Para mí... ¿Para ti? ¿De mi edad? ¿Quieres decir tú? Del que tú quieras. Bueno, para mí hay un guitarrista muy, muy, muy importante para mí, el que me gusta mucho la forma de expresarse, es Rafael Riquini, me encanta. Luego también a la forma de tocar flamenco gitano, Tomate. Me gusta mucho Tomatito. Uh-huh. Luego sí, verdad que luego ya... Has dicho a la hora de tocar gitano, y a mí me gusta gitano. Mucho eso, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo opino que el flamenco es un regalo de Dios, sí, como toda la música y como tantas y tantas cosas que Dios nos regala y que a veces no sabemos ni... Pues eso, ni que no lo valoramos, ¿no? Mm. Pero bueno, el flamenco es un regalo de Dios. Pero sí es verdad que no es lo mismo un payo tocando la guitarra que un gitano tocando la guitarra. No es lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. Siempre me viene a la mente John Lee Hooker tocando la guitarra, que no digo que mejor ni peor, simplemente sí, digo no, que son diferentes. John Lee Hooker tocando la guitarra la diferencia, y Eric Clapton, los dos fenómenos, o este otro, Jimi Hendrix, como tocaba la guitarra, Dios mío. Pero fíjate tú, o sea, son diferentes formas de expresar y de entenderlo, ¿no? Hay mucha gente que toca muy bien la guitarra. Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío, compadre también, que se llama Mario. Mario Parrana es un guitarrista que de aquí lo mando un saludo a Mario. Y yo también le mando otro saludo. Y Mario toca la guitarra para rabiar. Y él adora la cultura gitana, la adora, la aprecia, y lo he invitado muchas millones de veces a casa, hasta con nosotros, con mi gente, y la verdad ha disfrutado mucho de lo que es la cultura gitana. Pero sí es verdad que lo bueno es ser tú mismo, ¿me entiendes? Claro. Pero es que eso es muy difícil, ¿eh? Sí, es difícil, pero lo importante es ser uno mismo. Si uno, es como decía el maestro, si te gustas a ti mismo, luego claro, eso se va a demostrar, lo demuestras a todo el mundo y se lo contagias a la gente. Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero sí es verdad que... ¿cómo te digo? Si no te gustas a ti mismo, difícilmente se lo vas a transmitir a los demás. ¿Me entiendes? Eso es. Eso está lo claro. Importante es disfrutar. Para mí el flamenco no es que tenga estirpe... Es verdad que los gitanos lo hacemos de una manera y la gente no gitana de otra manera. Pero lo bueno de ahí, yo pienso que es disfrutar de junto con todo el mundo. Por ejemplo, yo tengo una amiga en Dubái que se llama Saogo y es japonesa. Sí, sí. Y baila increíble. Baila y acaba increíble. De ganar una japonesa. Acaba de ganar el premio de las minas, ¿verdad? Claro. Sí. Y por ejemplo, hay... Lo importante es disfrutar, José. Totalmente. Es disfrutar de la música y saber también disfrutarla y sanamente. Yo soy una persona que lo hago sanamente. Bueno, a ti, ya que estás hablando de disfrutar de la música, ¿te importa si yo puedo disfrutar un poco y los que nos ven, nuestros espectadores, pueden disfrutar un poco de tu música, de tu guitarra? Bueno, voy a intentarlo, ¿sí? Voy a intentarlo, sí. Venga, pues venga, vamos a ver si te escuchamos un poquito. Vale, pues ya. Thank you.
El romance anónimo por bulerías. ¿O sí. no? ¿O estoy equivocado? Sí, sí. Pues la primera vez que lo escuchaba. No, 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 no. Muy bonito, muy bonito. Es una pieza muy, muy importante para mí, porque fue lo primero que aprendí. Lo primero que aprendí. Pues, y ahí todavía sigo ahí también pegando fallos, pero bueno. Y metió por bulería, muy bien. Bueno. Oye, ¿qué proyectos tienes a corto plazo ahora? Ahora mismo, pues tengo que volver a Marruecos, terminar la gira que estoy haciendo. Me vuelvo para España después de tantos meses, que esto me llevó fuera de España desde abril, o sea, ya un tiempecito. Y ahora voy para España, descanso unos 22 días, en España tengo cositas que hacer, y la verdad que voy con Anaí, con la hermana de Nani y de Lynn. Luego también tengo ahí cositas que hacer, tengo algunos festivales, y la verdad, después de ahí me voy otra vez para afuera. No paras en el exterior. No, en el exterior. En el exterior. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué será eso de que... Y desde aquí hacemos un llamamiento a... Pues eso, a incentivar más, a apoyar más cada vez este arte tan querido, tan maravilloso como es el flamenco. Que es una pena que haya países donde se admire de la manera que se admira este arte, que además... ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo explicarlo? O sea, cuando uno le gusta el flamenco, cuando uno llega, Natanael, a conocer un poquito el flamenco, lo difícil que es. Hay guitarristas por ahí, guitarristas, grandes guitarristas. Mira, Mark Knopfler, fíjate tú, de los Dire Straits, dijo que cuando escuchó tocar la guitarra a Paco de Lucía, dijo, yo no sé tocar la guitarra. Imagínate, Mark Knopfler. ¿Eh? O sea, son gente que son potencias a nivel guitarrístico. Genial. Son musicazos, y claro, escuchan flamenco y dicen, pero si es que esto es una locura. Claro. Si tú te acuerdas, claro que te acuerdas, cuando hemos visto conciertos el viernes noche en San Francisco de Paco Lucía con Malazo y con Aldi Meola, con Larry Cori, con todos estos monstruos que tocaba. Es una maravilla eso. ¿Cómo tocaban esa gente? Pero ¿cómo lo hacía Paco? Con la mano, todo, y ellos... O sea... Yo, por ejemplo, Paco, maestro Paco, yo tuve el privilegio de verlo en persona, y la verdad que yo cuando lo vi la primera vez, José, te lo cuento como cosa personal, yo no me lo creía que lo tenía delante mía, o sea, yo, mi ídolo, de que lo escuchamos en casa, o sea, digo, esto no puede ser, ¿me entiendes? Y tan solo, tan natural, se lo da a mi padre, que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maestro, ¿qué tal? O sea, muy bien, Paco, pues mira, pues aquí estamos, que vengo de... Porque nos encontramos en el aeropuerto, en el aeropuerto, porque mi padre venía de Japón, si no me equivoco, y fui yo con mi madre y mis hermanos, y nos lo crucemos y va escuchándome una boina, muy escondido, y yo nada más que hacía mirarle sus uñas, y fíjate, todo, o sea, todo al detalle. Y la verdad, y para mí, Paco, que ya yo creo que no hay más de hablar de Paco. O sea, en tanto como se reunía todas las cualidades. O sea, tanto técnica, corazón, armonía, o sea, todo. Para mí Paco ha sido, yo creo que el mejor de... Sí, no, es que te lo digo, es el mejor de todo, tocando la guitarra. Qué maravilla. Bueno, tenemos unas imágenes, a ver si nuestros compañeros nos las pueden poner, que en las que me ha gustado mucho. Es un vídeo en el que apareces con tu padre tocando la guitarra, y tu padre hace una cosa hace una cosa tremenda, ¿eh? Te voy a contar la historia de ese vídeo, ¿vale? Sí, cuéntamela. Cuéntame. Mira, estamos en casa, sí. Y yo llegué y fui a ver a mi padre. Ajá. Digo, papá, ¿qué tal? Mira, pues aquí estamos, aquí, que vea comer algo, y se estaba haciendo un, bueno, en Málaga está la papa, sí, la, sí. La papa que le echa los condimentos, todo. Pues bueno, llego y veo que mi padre se está haciendo la papa en el fuego. Ya digo, ¿qué hace? Dice, no, que me hace una papa, dice que compra de todo, dice, y voy a comer. Digo, venga, vale. Y total, y mientras estaba ahí con la guitarra, le cogí la guitarra y él estaba cocinando, me dice, tengo una cosa que hacer, le saco una cosita que tengo. Del My Way de Frank Sinatra. Sí, sí. Pues hay una parte, dice, a ver si te gusta esto, vamos a hacerlo.
Y lo hicimos, y la verdad me gustó mucho. La velocidad. O sea, una cosa muy. La velocidad, como lo hace, y qué bonito. Increíble. Los acordes que mete ahí. Me encanta la forma de tocar a mi padre. Oye, pues tu padre estuvo conmigo en. Cuando hacíamos el programa de Sesiones Flamenco, desde el Tablao Flamenco Villarrosa, qué grandes momentos pasamos en el Villarrosa. Y estuvo también tu tía Charo. Tu tía Charo, que también, qué bien canta. Qué bien canta. Me acuerdo que estuvo tu padre tocando la guitarra y estuvo, vamos, le estuve entrevistando a él y a tu tía, ¿no? Sí. Es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que vienes de una familia y tú imagínate de qué familia vienes. Y con qué sello tan distintivo, además, el que tenéis, ¿eh? Yo, la verdad que yo me siento muy orgulloso, de verdad, de venir de donde vengo. Tengo también una familia, vamos, bajo mi punto de vista, mi abuelo, la forma del cante ha creado una forma. Totalmente. Un estilo. Y la verdad que al cabo del tiempo te das cuenta de las cosas, José. Ya muchas veces cuando voy a sitios, para mi fiesta que me han invitado, o me he ido con mis amigos, o he estado en sitios que me ha tocado trabajar, y escucho a la gente joven, gente que escucha, que hace las letras de casa, ¿sabes? Y, o sea, letras que, por ejemplo, hacía camarón de mi casa, o sea, claro. Y la verdad, para mí es una alegría, es un halago muy bueno. Yo, la verdad, que yo me pongo muy contento cuando suben vídeos del abuelo, o del tío Miguel, tía Charo también, o del papa. Ya, por ejemplo, hace poquito, de mi padre estuvo tocando en el Festival de Plato Hondo, que de aquí quiero mandar un saludo a Rubén, y la verdad que estuvo con el tío Guadiana. Otro gran cantador. También le mandamos un abrazo fuerte también. Y de verdad que tocó. Y yo el vídeo, yo no vi el concierto. Yo hablé con mi padre antes del concierto y luego dije yo, bueno, voy a ver algo. Y me metí por mirar y salió un vídeo de mi padre tocando. Y dije yo, increíble. O sea, me gusta todo de mi casa, me encanta, te lo prometo, me gusta todo. ¿Y cómo hablaban, en el caso de tu abuelo, a mí me impactaba cómo hablaba. Cuando hablaba de flamenco, ¿con qué base hablaba? O sea, ¿cómo? Sí. O sea, era contundente en sus argumentos. Me gustaba mucho. Cómo hablaba. Muy bien, pues nada. Como decía, a ver si nuestros compañeros tienen esas imágenes en las que apareces con tu padre tocando, que vuelvo a repetir. A mí me han encantado, la verdad que me ha encantado lo que hace él. Y bueno, desde aquí le comentamos que bueno, que si en alguna ocasión está por Madrid y le apetece, yo estaría encantado de que viniese por aquí tu padre, pues claro, bueno, ya lo vas a ver, que te lo estoy diciendo. Y estoy muy contento de una noticia que me acaban de dar, entonces te mando un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, esperamos que, a ver si puede, a ver, sí, vamos a ver ese vídeo y lo comentamos un momentito. Vale. Vamos a ver. A los que nos gusta la guitarra, que nos quedamos, pues eso, obnubilados. Yo me quedé. ¿Qué pinto aquí? ¿Tú sigues teniendo ganas de tocar la guitarra después de ver? No, para nada. ¿Dijiste ya? Yo solté la guitarra y dije, venga, que no me como ni la papa. No me como ni la papa ni la banda, hombre. Oye, ¿y es muy exigente tu padre con la guitarra? ¿Contigo o no? Sí. ¿Sí? Sí, muy exigente. Muy exigente, pero vamos. Conmigo, por ejemplo, con mi hermano, tengo un hermano pequeño, se llama Jairo, igual. Jairo. Y sí, muy, muy, muy exigente. Para mí es un placer y una alegría de tenerlo como padre maestro, pero siempre cuando por ejemplo, estoy en casa, y a lo mejor en su casa estoy tocando,
Y me ve así, me mira y dice, no, esto no está bien, esto no por aquí. Y yo, que no, que sigue por aquí, que no, que esto no por aquí, porque esto... O sea, muy, muy exigente. Y el que la hora de la verdad, al principio, lo tomaba yo como diciendo, hay que ver, viejo, este hombre, digo, ¿cómo es? Pero luego sí es verdad que al cabo del tiempo te das cuenta de las cosas, como hemos estado hablando antes, y verdad que es muy exigente. Al fin y al cabo, él, ¿cómo te puedo decir? Un guitarrista de su nivel, tiene que ser exigente consigo mismo y con todo. Pero es que él ya es súper exigente, vamos, con todo. O sea, hasta en cosas de la calle, de la casa y esto, no, por aquí, esto. Lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo eso yo, lo entiendo muy bien. Oye, cuéntanos alguna anécdota de por ahí de montones de viajes que has hecho, alguna anécdota que tengas por ahí que se pueda contar. Pues mira, pues tengo una, a ver, como que tengo tantas. Que no sabes por cuál decantarte. La más especial, te voy a decir. Tenemos dos minutos, venga. Fue en Bahrein. Ajá. En Bahrein. Aquí al lado, vaya. Sí, al lado. En Bahrein fue que vi una plaza muy bonita, uh-huh. Una plaza que era preciosa. Y hacían conciertos, pero nada más que se usaba música turca y música árabe. Y le dije a Paloma, que es una de la gente del equipo de la gira, de Martínez, a Music, y le dije... Paloma, digo, a mí me gustaría hacer un concierto aquí, qué bonito, digo, qué bonito la esta plaza. Y me dijo, Natanael, aquí nunca se ha escuchado flamenco. Natanael, vamos a montarlo, vamos a hacerlo y ya a ver qué pasa. Digo, bueno, ya está, vamos a probar. Digo, que no va a venir nadie. Digo, bueno, probamos, que viene suerte, bien, que no, pues nada. Pues me llamó a la semana, o creo que fue, o poco más de una semana, me llamó Solao. Y no había mucha gente en la plaza, no cabía mucha gente, pero sí, solao. Y gracias a eso gané mi primer premio de la FAC Magazine al mejor espectáculo 2022. Imagínate. Y la verdad, y para mí fue un momento, o sea, yo, o sea, fue, por terminar ya, fue el 31 de diciembre, o sea, imagínate, yo me estaba deseando irme para mi casa. Y total, y me llama, me van a traer que te van a dar el premio, qué tal, y yo, pero cómo voy a dar el premio, yo me quiero ir para mi casa. Y la verdad que fue una alegría recogerlo y ver tanta gente y tanta, ese momento fue especial, que estuve contento conmigo mismo, que dije yo, digo, mira, de una cosa tan sutil, mira lo que sale. Se ha abarcado y se haya salido. Digo, lo que sale. Y la verdad que me fui muy, muy, muy contento a casa. Muy bien, Natanael, pues ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por Vuelvo a decir saludos a toda tu familia, a tu Miguel el Rubio, a Antonio Lingueta, a tu padre, por supuesto, y a tu tía Charo, a todos. Y siempre tenéis estas puertas abiertas, las puertas del Se Buscan Locos, por la cordura y por el buen flamenco, como es tu caso. Y nada, que nos tenemos que despedir, que nos tenemos que marchar, que si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar una vez más aquí en Distrito TV, en vuestro programa, en vuestro espacio, Se Buscan Locos, eso sí, como siempre, por la cordura. Chao.